va a quedar sin la casa, se ha quedado vacía. Claro. Y ya no va a estar. Ya, claro, no, es que es lógico, ya. ¿Y Olga se ha muerto? Como abuelo. Ya. Para eso tomamos una chuleta. Sí. Con una jadilla. Con unos sarmientos. Y una costilla. Sí. Que compra de madera, la memoria bastante. Ya. Ahora, por favor, ¡hola! España es muy grande, bueno, no muy grande, tiene muchas cosas, cada uno tenemos nuestro. No sé lo que dices tú. Aquí viene una presentación del cautivo de Roma. Lo que tenemos primero es una zona que tenemos unos cambios de temperatura muy bruscos. Por la noche te puede bajar a lo mejor en una hora, te puedes quedar en 6-7 grados, a lo mejor a las 6 de la mañana, 6-7 grados, y luego a mediodía tenemos 30. Es que tienes unos cambios de temperatura muy bruscos. La última vez que he visto, todos los paseos por el día. Cualecitos pequeñitos de... Y sí, en invierno se quedan desiertos, no tienen nada que ver. Absolutamente bruscos. Y a la nave no me gusta. Mañana hacemos una procesión que es la bajada del ángel, que bajan una niña o un niño de algo. Sí, eso lo hice yo con la tele. Sí, está muy bonita. La habitación de la Red Zamora, que la de las capas pardas, es una procesión muy rustera, muy... no lleva música, no lleva nada más que el sonido de las matracas, esas que ven así que van. Pam, pam, pam.
vaya, vaya.